Rosa Negra. Capítulo 181. Voy a la costa a averiguar qué sucede. ¿Vienes conmigo, Maya? Desde luego que sí. ¿Qué haremos con Ruzgar? Podemos pedirle a Serdar ayuda para que lo lleve a la escuela. Está bien. Ada. Ella se encuentra bien, ¿no es verdad? Desde luego, sí. Ruzgar, cariño. Anda, despierta. No debes llegar tarde. Oh, parece un funeral. Esto es tan deprimente. Que Alá no lo permita. No digas eso. Ay, no lo entiendo. ¿Por qué fueron ahí en invierno? ¿La señora los llevó allá? Como si aquí no hubiera lugar. Me pregunto qué es eso tan importante de lo que iban a hablar. Oslem, silencio, por favor, silencio. Escúchame, no vayas a decir eso frente a la señora. Está muy preocupada. ¿Alguna novedad? No, madre. Pero Gus llamó para decir que empezaron la búsqueda. El clima ha mejorado. Pronto tendremos noticias. No te preocupes. Aunque no hubieran logrado salir, ¿qué pueden hacer ahí sin una pizca de comida, Kendall? ¿Cómo van a poder arreglárselas ellos solos? Es lo que estoy diciendo. ¿Por qué fueron ahí solos? Oh, Ala, por favor, ayúdanos o voy a morirme de angustia. Los van a encontrar, madre. Melek, lleva a mi madre a su habitación. Regresaré después. Yo también iré. Imposible, madre. No puedes ir a ningún lugar así. Te avisaré. No te preocupes. He dicho que voy a ir también, Kendall. ¿Por qué no entiendes, madre? Iré con ustedes. Oh, Alá, ayúdame a soportar esto. ¿Cómo voy a lidiar con todas ustedes? No puedo vigilarlas a todas. ¿Cómo pueden extrañar a esa engreída que no ha hecho más que ocasionar problemas desde que llegó? ¡Se los dije siempre! ¡Y no escucharon! Marina de Halfeti. ¿Él es el dueño del bote? Yo lo encontré, Capitán Oguz. Está devastado. Su bote naufragó. ¿Fue usted quien los llevó? Sí, Capitán. ¿Qué sucede? ¿Dónde están? El bote naufragó poco después de salir ayer por la noche. Luego escuché gritos. Apenas si logré salir de ahí. Me fue imposible regresar. ¿Por qué salió con tormenta? ¿No vio que se aproximaba? Dígame, ¿qué clase de persona es usted? De haber sabido, capitán, no habría salido a navegar. Pero es que así me ganó la vida. ¿Dónde lo encontró? Estaba cerca de la granja, señor. Cerca del lugar donde dejé a la señora Cadrille. Deseo que se hayan salvado. Ruzgar, escucha. Serdar va a llevarte al colegio, ¿está bien? ¿Ustedes no van al colegio? Mamá nos llamó. Haremos algunas cosas para ella. ¿Dónde está? ¿Fue Adana otra vez? No, cariño, ella no está en Adana. Surgió algo y entonces quiere que vayamos con ella. Ahí estaremos, no te preocupes, ¿de acuerdo? Uh-huh. Anda, vamos, Ruzgar. ¿Me llamas? Estaba preocupado, ¿estás bien? Igual que siempre. Mi hermano está investigando. No te preocupes, seguramente no salieron por la tormenta y siguen en la cabaña. Espero. Llámame si sabes algo. Maya, en serio estoy cansada de mentirle a Ruzgar todo el tiempo. Sí, yo también. Anda, vamos.
Hijo, ¿puedo pasar? Emre. Emre, ¿dónde estás? Estoy fuera. No tomé tu auto, no te preocupes. ¿Vas a seguir así, Emre? Sabes que no te llamé por eso. Escucha. Lamento lo que sucedió anoche. Sabes que mi intención era lastimarte, en serio. Lo último que quiero es hacerte daño. ¿Ya terminaste? Nos vemos, tía. ¿Emre? ¡Emre! ¿Dónde están las chicas? Señora, acaban de salir. Oh, ¡Alá! ¡Ayúdanos! ¡Anden, vámonos! Voy a cambiarme, señora Cadrille. Tú quédate, Oslem. Yo quiero ir. Solo por esta vez, quédate, Oslem. Hija, tal vez te necesiten para algo aquí. Quédate. Vámonos. Sibel, te avisamos si sabemos algo. Ora por nosotros para que todo salga bien. Y por favor, te encargo mucho a Sim. Ay, Alá, la mansión está tan sola. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a necesitar? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo aquí? Solo vine a trabajar. Ah, ¿tienes turno matutino? Sí, como todos los días, Aise. Debo haber confundido los días. Tal vez los mezclé con los horarios de clases. Pero ya que estoy aquí, tendré que ayudarte, entonces. ¿Estás segura? Sí, claro, te ayudaré. De acuerdo, gracias. Iré a la cocina, ¿de acuerdo? Está bien. Los binoculares. Hijo, estás ardiendo. Debes tener fiebre. Ebru, ¿dónde está? Calma, hijo. Está bien, tranquilo. Mamá, ¿dónde está? Me alegra que estés aquí. Estoy bien, pero nos preocupamos por ti. Estás ardiendo. Es verdad.
salí a buscar algo de leña, pero no hay ningún rastro del capitán. Deseo que haya sobrevivido. Sí. Los chicos deben estar muy preocupados. ¿A dónde irás? Tú ya estuviste afuera. Iré a la orilla por si alguien se acerca. Cuida a mi hijo, ¿quieres? Señora, no se preocupe. El capitán los encontrará. Así sea, querida, así sea. Que Alá lo bendiga. ¿Qué sucede? Señor. Estamos frente a la corte. Hará su declaración. Y pensé que debía avisarle. Está bien, como lo hablamos. Ve a la fábrica esta tarde, anda. Desde luego, señor, está bien. Gulsum, vamos. Anda. Palacio de Justicia. No pude, Varán. No pude. No pude decirlo. Pero se volvieron madre e hijo aún sin decirlo. Mira, hija, escucha. No quiero que digas nada, Gulsum. Solo entrega esto y regresa. No intentes nada más. ¿De acuerdo, hija? Anda. Ese hombre sería capaz de matarnos. No quiero que digas nada, Gulsum. Te lo pido. ¿Te queda claro? Fiscalía. August no está aquí. Ya vendrá. Quiero preguntarte algo. ¿Para qué los llevaste hasta ese lugar, madre? Kendall, solo espera. Primero deben regresar. ¿Cuál es la situación? Ya encontraron al capitán, pero el bote naufragó. Sabía que vendrías. Gracias, Alá. Tenía tanto miedo. Miedo de no poder encontrarte. ¿Varán y Ebru están bien? Sí, lo están. ¡Ayúdenlos! Con cuidado. Vengan. Anda, hijo, ven. Bien. Ayúdenlos. Escuchen, no deben decirle a las hijas de Bru que el bote naufragó. Ya estoy alterado, no quiero lidiar con sus gritos ahora. Eso va también para usted. ¿Por
¿Por qué estás mirándome de esa forma, Oslem? Por nada. ¿Por qué no respondiste cuando pregunté por qué no dormías con Kendall? ¿Qué quieres que diga, Oslem? No tomaré el control de la mansión solo por haberle dado un hijo a Kendall. Eso no es importante para mí, Oslem. Por más que lo pienses de esa forma, ¿sabes lo único que me interesa? Es Aisé. Vivir con ella es lo que importa, sin ayuda de nadie. Quiero ver que se gradúe. Quiero estar ahí cuando ella se case. Solo eso es importante para mí. ¿Y dónde queda Kasim? Kasim. Ese hombre. Kasim fue un error de juventud, Oslem. Un error que aún sigo pagando. Lo sé, Oslem. Sé que lo que dije no significa nada para ti. Pero Kasim no te conviene. Oslem. Mi camino es empedrado y espinoso. ¿Sabes algo? Al principio estaba enojada porque habías dicho cosas de mí. Estaba molesta contigo. Pero luego tú salvaste a mi hijo. Lo hiciste aunque no fuera tu intención. Lo he estado pensando. El único responsable es Kendall. Escúchame, él asesinó a tu hija. Fue él quien me tomó como prisionera. Aun si Kasim te llevara con él, no lograrías recuperarte de la muerte de tu hija. Y aunque lo hicieras, tendrás que vivir con eso, para siempre. ¿No se suponía que ya deberían estar aquí? El capitán Auguste fue a buscarlos. ¿Entiendes, Oslem? ¿Qué debo entender? ¿Qué es lo que tratas de decir? Oslem, no estoy ciega y tampoco soy tonta. Lo veo todo. Estás muy cerca de Kasim. No creas que estoy celosa de ti. Solo te lo advierto como alguien que ya ha andado por ese camino. ¿De qué estás hablando? No me interesa Kasim. Sé que estás muy cerca de él. No entiendo a qué te refieres con eso. Oslem, solo digo que Kasim es como una flecha sin control. No puedes saber a quién acabará lastimando esa flecha. Es impredecible y tampoco puedes sujetarte a ella. Así que debes alejarte. Por favor. ¿Sigues hablando? Escúchame. No quiero que vuelvas a repetir nunca eso. ¿Te quedó claro? Ay, Oslem. El que lo niegue es prueba que tengo razón. Solo espero que no pase nada malo. Dígame, señor fiscal. Auguste, ven de inmediato.
¿Qué sucede, señor? ¿Es importante? Es urgente. Ven enseguida. Está bien, señor. Ahí estaré. ¿Está bien, señora Ebru? Sí, capitán, estoy bien. ¿Tú, Narin, estás bien? Sí, señor Ogus, gracias. ¿Varán? Pero si necesitan algo... Muchas gracias, capitán Ogus, pero creo que podemos solos con esto. Que se mejoren. Oslem, ¿hay problemas otra vez? Alguien podría verte, Cassim. ¿Desde cuándo tienes tanto miedo, Oslem? Tengo mucho trabajo que hacer, Cassim. ¿Algo ocurre contigo hoy, Oslem? ¿Sucedió algo? Digamos que me doy cuenta que me duelen los pies. Y no quiero ir más por ese camino empedrado. No quiero caminar. No puedo continuar, Cassim, ¿lo comprendes? ¿No quieres seguir? Está bien, lo entiendo. Pero nos detendremos juntos, Oslem. No seas ridículo, suéltame. No, escucha. El corazón no me dejaría que abandonara este camino, aun cuando yo lo quisiera, Oslem. Contigo soy un Cassim diferente, ¿no lo entiendes? No puedo dejarte ir después de haberte mirado de frente y haberte confesado que te quería. No podría. Tienes miedo y tienes razón. Pero no soy el único que siente esto, tú también lo sientes. Tú creías en nosotros. No me preocupa el pasado, a ti tampoco debe preocuparte. Tú eres la única. Eres la primera por la que he llorado. Hagamos las cosas a nuestra manera y dejemos todo atrás. Espera, falta poco. Déjame darte el amor que mereces, Oslem. Y en serio, podemos vivir en paz en nuestra propia casa. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que será fácil. Pero eso va a suceder, Oslem. Tendremos bebés. Quiero regresar a casa contigo después de haber ido a trabajar. Tu padre llegará pronto. Ya veremos qué trae para comer. ¿Y va a traer chocolate? Por supuesto que sí. ¿Trajiste chocolate? Ya basta. Estoy cansada de esto. ¿Qué es? Es pan. Ebrio otra vez, hasta aquí percibo tu olor. Tienes dinero para el alcohol, pero no para la casa. Ya, cierra la boca. Solo fui al bar con mis amigos, a tomar unas copas. ¿Eso te molesta? Trabajé todo el día. Tengo que lidiar con muchas cosas. Claro, en cambio aquí todo es tan fácil para mí, Cassim. Silencio, Slim, silencio, ya.
Huyamos juntos, Oslem. Vámonos de aquí. Kasim, no debes soñar con eso. No voy a dejarme engañar. Esos son tan solo cuentos de hadas, nada más. Anda, Kasim, vete. ¿En serio vas a irte descalza? Sí, me iré descalza. Te cansaste demasiado pronto. Muy pronto. Pero no es tu culpa. El culpable es otro. Todos están bien, señora, pero creo que sería mejor que los lleváramos al hospital. Por favor, no quiero ir al hospital. Vaya, cariño. ¿Van a seguir tratándome de esa manera? Es tan difícil entenderte, madre. Hijo, ¿cómo estás? Bien, madre, ya quiero irme. Pero aún tienes fiebre, Barán. Ya se me pasará, madre. Está bien, de acuerdo. Adelante. Señor fiscal. Hay nuevos descubrimientos sobre el caso. Hay acusaciones en tu contra, August. Dígamelas. Voy a atraparte tarde o temprano, Ada. Tu padre no está aquí. ¿Ahora quién va a salvarte? ¿Ya regresaron? Regresaron. Llamé a mi hermano, pero no contesta. ¿Qué sucede? ¿A dónde fueron? ¿Tú sabes algo? Dime. Mi madre es así. Fue a dar un paseo con Barán y con Narín. Y como siempre, solo nos preocupamos por nada. Me alegra que estés bien. Ada... Serdar, tengo que irme. Ada, debemos hablar. Hasta luego, Serdar. ¿Qué haces aquí, Emre? No lo sé, Maya. ¿Tú estás bien? Encontraron a mi madre. Debería estar feliz, pero...
Estoy cansada de estar partida en dos. Mucho. Pero eso no importa. Sé que estás mal. Y tú no acostumbras a estar así. ¿Qué sucede? Dicen que quien ríe mucho, lo único que hace es esconder su dolor. Entonces debería estar carcajeándome. Emre, ¿qué te sucede? Dime. Maya, no me preguntes. En serio, no quiero acabar mintiéndote. Pero, ¿puedo saber cuál es la acusación, señor fiscal? No puedo decirlo, es información reservada. Señor, no quiero faltarle al respeto, pero tengo que insistir. No me habría llamado si no quisiera que supiera de qué se trata, ¿o me equivoco? Te pedí que vinieras para decirte que tengas cuidado, Gus. La acusación es muy seria, Gus. ¿Podría saber quién presentó la acusación, por favor? Sabes que no puedo decírtelo. Ya veo. Así que no me dirá cuál es la acusación y quién la presentó. Lo único que sé es que estoy acusado de un delito. Pero yo rechazo esa acusación. Solo digo que tendrías que evaluar la situación. Debo hacer esto. Le facilitaré las cosas, señor fiscal. Voy a presentar mi renuncia de inmediato, señor. Espera, no es necesario hacer eso, Gus. Respeto su profesión y su ética de trabajo. Pero mi sentido de la ética requiere que lo haga. Muchas gracias por advertirme de la situación. Ahora disculpe. Gus, no cometas una locura. ¿Estás bien, hija? Sí, señora Cadrille, no se preocupe. Estoy tan avergonzada. No debí enviarlos a ese lugar. ¿Pero cómo iba a saberlo? No se reproche por eso, señora Cadrille. ¿Quién iba a pensar que se avecinaría una tormenta? Estoy bien, por fortuna. Lo siento por mis hijas. Estaban muy asustadas. Señora Cadrille, he empezado a dudar de mí al ver de qué forma me tratan mis hijas. Pero hiciste lo correcto, hija. No te culpes por eso. ¡Narín! ¡Ebru! ¿Cómo están? Estamos bien, gracias. Gracias, gracias, Ibel. Ebru, dime qué sucedió. Oslem, silencio. Solo quiero saber. Primero déjalas descansar, ¿de acuerdo? Baran, ¿estás bien?
Sí, así lo estaré, gracias. Debo llevarlo arriba. Narin, querida, tienes que descansar, déjame a mí. No, Emine, muchas gracias. Podemos hacerlo. Increíble. Parece que ya está un poco mejor. Es verdad. Podríamos prepararle algo. Creo que los dejaré solos ahora, ¿está bien? Escuchen, ¿acaso notaron la mirada de Narin hacia Ebru? ¿Mirada, dices? Es como si le dijera con los ojos, ven conmigo, cuando iba a llevar a Barama arriba a descansar. Están tratando de sobrevivir juntos desde ayer. No era esa mirada. Oslem, silencio, por favor. Está bien, me callaré. Déjenme a solas con Ebru. Había algo muy grande en el jardín, como un ataúd. Adentro estaba Ebru. Yo trataba de romperlo, pero no podía, y luego... luego estábamos los dos juntos ahí adentro. Pero no podía respirar, me estaba ahogando. Después tú llegaste y entonces nos salvaste, madre. Anda, hijo, cierra los ojos, trata de dormir, ¿de acuerdo? Anda, Barán. Luego nos quedamos dormidos, a pesar del frío que hacía. Alá los protegió, estoy segura. Yo estaba a punto de caer muerta de preocupación. Señora Kadrille, ¿por qué nos llevó a ese lugar? ¿Y por qué envió a Barán después? Por medio de la presente, deseo informarle que renuncio a mi amada profesión como capitán y agradezco su atención. Capitán, ¿estás seguro? Siga escribiendo. Continuará.